Ahí está, genial. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Hello, how are you? Yo soy, I am Sebastián Torquio del Solio. Él es, he is Roberto Lencina, pupilo, amigo, pupil, friend. Bueno, hoy es lunes 26 de agosto, año 2024. Today is August, Monday 26, year 2024. Hoy, today, sentadillas, pesado. Squats heavy, vamos a tratar de bajar lo más que pueda él. We are trying to go as much down as possible for him, porque ha tenido problemas de rodilla en años anteriores, because he has had problems on the knee in years after before years before. Anyway. Tipo powerlifter, a kind of powerlifter el entrenamiento, más o menos, so, no tanto, not as much. 50 kilos, 50 kilos, sentadillas, squats. Este ejercicio trabaja 75% de los músculos del cuerpo, 200 músculos más o menos. This exercise works 75% of the muscles of the body, 200 muscles, so. Y el resto se estimula, and the rest is stimulated, es de todo el cuerpo, it is of the entire body, el rey de los ejercicios, the king de los ejercicios, perdón, the king of exercises, siendo para mí el peso muerto, being for me deadlift, el emperador, the emperor, o crucifixión, que es mi invento, o crucifixión, my invention, mezcla entre peso muerto y sentadilla, mix between deadlift and squats. Ah, hoy entrené con mi mate, with my mate, Ilex paraguariensis, delicioso y muy sano. Delicious, delicious and very healthy. Hoy hice press militar. Today I performed military press. Y antes bíceps. And before biceps. Y antes. Bueno, guachín. Vos, no a mí. No me lo haces mal. Estrellita de color.
Respira. Es un excelente ejercicio cardiovascular, este ejercicio, ¿viste? Te hace respirar el corazón, todo. This is an excellent exercise for the heart and the breathing. It makes you breathe hard and the heart. Excelente, bien, bien. Voy a hacer algo que normalmente no hago, pocas veces. I'm going to perform something I normally don't do. Few times I do it. Lo hago pocas veces. Voy a agregar. I'm going to add. No, mira. Quédate. Seventy-five. Más al ritmo. Me sorprendió tu nivel de fuerza, Ravi. I was surprised. Bien. Wow. Ahora, primero venimos acá abajo. Correr un poquito más. A ver. Eso, con las manos. Esa es la mejor manera, ¿viste? Claro, genial. El truco del levantador de toda la vida. La mejor manera rápida, alinear. Si no a ojo, es casi imposible. Es difícil. Vamos, vamos. Eso. Yo te cuido. Sin miedo, ¿eh? Yo te cuido, fuerte. Llenate de aire. Abajo hasta tocar. Abajo. Un poquito más veloz. Un poquito más veloz. Sube. Una. La última. Vamos. Abajo. 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 Sube. Dos. Respirar. Una más. La última. Abajo. Mirando hacia arriba. Toca. Toca. Sube. Eso. Quédate ahí. Mi serie favorita, la de tres. My favorite series, the one of 2 o 3, entre 2 a 4, ¿viste? Between 2 and 4, las de 3, de las pesadas, son mis series favoritas. Those of the heavy are my favorite. Las de rondando las 3, around 3. Recupérate, te doy unos 3 minutos, tranquilo, sentate ahí, pero no termino, queda un poquito. No te voy a dar gracias. Descansaste como 10 días, así que no te jodo. Yo te dije, en esto descanso. Ahora, son 9 y 4. Igual que con el tiempo está bien. ¿Sí? Sí, bien. Antes de las 10 tenés que. Mañana tenés libre. No, mañana rápido. Ah, la buena. La de hoy tenés libre. Ah. Ayer sí, te fui. Sí, el otro día me mandaste un mensaje para llamarme. Sí. Y yo estaba con el otro celular, había estado hablando con la mina y después me puse a ver diseñar y me puse a la compu y me puse a ver registro de channel, ¿viste? Estaba levantado. Sí. Y por ahí, en un caso así, no me jode vos pegarme, porque si yo estoy, no sé, estoy ocupado en algo así, me pongo en modo avión, apago el celu, si duermo. Pégame directo al fonazo, viste, va a hacerme sonar, porque yo, o me mandás un mensaje, un SMS, sí. O si tenés, crees, tu posibilidad, o hacerme sonar en el tubo, así yo no tengo drama. Como te digo, no me jode, si es que estoy ocupado, me haces sonar y ahí me conecto. O te, capaz que te dormiste, me hablaste te dormiste. No, tenés que dejarme, cuando estaba solo, estaba corto. Pero te quedaste levantado, ¿a qué hora te acostaste? Y tú puse el despertador, que se había posible dormir, y de ahí salí y andaba a caminar. Ah, ¿tenías que estar toda la noche levantado? No, o sea, podés hacer turno, pero te digo, te mandé un mensaje, así sí. Mi vieja, qué sé yo, y dejé de verme. Claro.
Claro, vos sabés que estaba ahí. Después salí de donde se bajaba, ¿no? Claro. Pero te estuviste toda la noche, ¿no? Sí. Ah, a veces te toca. Sí, sí. Sí, pero ahí se estaba, y te estaba un rato ahí haciendo algo, pero. Claro. Pero no había drama, si me llamabas la madrugada, ¿no? Yo no tenía ningún problema. Está bien. Pará, a ver, espera, a ver, son 4:17, van 2 minutos, espera que un minuto más, más o menos, cuando son series muy pesadas, 3 minutos. Sí, 75, 75, de nuevo, acá. Bueno, ahí. Fíjate de los costados. ¿Está? Bien. 1, 2, van a salir. Una, 2. Ya, seguro. Eso es lo que buscamos. Vamos. No te cuido. Separa los pies. Llenate de aire, mirá hacia arriba. Rápido, rápido. Bajá, tocá, subí. La última. Abajo. Abajo. Eso, listo. Listo. ¿Me echaste con todo abajo? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Quedó? ¿El último quedó? Pero por eso, cuando bajaste abajo, que tocaste, ahí hiciste fuerza para subir. ¿O no? ¿O te quedaste esperando? No, quedé esperando a ustedes porque me dijiste abajo, por eso me quedé esperando a ustedes. Sí, pero era que no querés salir. ¡Ah! Porque te quedaste abajo, no, porque le apoyaste la mano y pensé que estabas haciendo fuerza. ¿No? ¡Cagaste! ¡Jodete! Disculpame, amigo, pero... No, yo te soy sincero. Sí, bienvenido a ser. Pensé, digo, está haciendo fuerza máxima, ya está. No. Me parecía raro porque hay señales, viste, el cuerpo tiembla, ves cosas. Sí. Es como que estaba muy tranquilo, digo. Pero a veces pasa, ha pasado, que el tipo está haciendo fuerza máxima y unos segunditos no notas, porque queda, todavía no tiembla y no notas. Pensé que había llegado el fallo. No, como te digo, como me dijiste, abajo. Sí. No sé qué idea, abajo. Bueno, ahora vamos. La mano atrás. Ahí. Mira hacia arriba. Eso. Vamos. Abajo. Hasta tocar. Sube. Una. Otra. Toca. Sube. Dos. Una más. Toca. La última. Abajo. Abajo. Fuerza. Listo. Paso forzado. Cagaste. Quedaste asustado.
está ahí, shit, todo el tiempo. Forced failure, fallo forzado. Impido que complete la repetición. I impair, I stop him from completing another repetition. ¿Viste? Sí. Es una manera segura de asegurar el fallo. It is a secure manner of securing the failure. Excelente. Ahora sí. Pero quédate ahí. Si querés, inclusive. Si quieres recostarte un cachito, o te quedas sentado, o recostarte en el piso, no hay problema, un par de minutos. O sentado, ¿también? No, sí. Quédate sentado. Muchos terminan así. Y si no, ¿sabes qué? Esto te sirve esto mismo, ¿viste? Podés girar y te apoyas ahí. O atrapas, eso es lo bueno de la mano. Te felicito, bro. Excelente. I congrats him. No, excelente, excelente. Buenísimo. Espectacular. Yo vivo acá, ahí es un tiro. Muy seguido. Termino acá. No, excelente. Se va a sentir. vas a estar, no, dos días vas a estar con, no te cruces como el otro día con alguien medio cruzado, vas a estar lleno de testosterona a tu mujer, ¿sabes qué? Y súper estimulado, es variable, te puede dar mucho sueño o una cierta fatiga, pero lo más normal es que te, más bien que duermas. Capaz que una horita menos de lo normal, un poquito menos, pero súper profundo. Y dos días. Entre el tercer y cuarto día, ahí vas a dormir como un angelito. Y vas a estar, como te digo, hiper energizado, con ganas de hacer. Va a estar raro porque te va a doler parte del cuerpo, fatiga. Vas a sentir el laburo, pero vas a tener ganas de ponerte a laburar. Sí. Que ese es el problema que tenía mi. Por ejemplo, mi madre, mi vieja, que yo le decía, mamá, regula tu energía, porque yo le hacía hacer una sentadilla, prensa, y después cuando en la casa yo le escuchaba acá, movía muebles. Estaba dos días que no la paraba nadie. Venía, Seba, cociné tal cosa, venía, me podía, y se quedaba levantado todo el día, venía, lavé toda la ropa, hice esto, hice el otro, y después al tercer día dice, ay, no me puedo mover. Bueno, yo le decía, calmate. Claro, porque el problema es ese exceso de energía. Cuando baja el sistema nervioso, si haces demasiadas cosas en el medio, no te recuperas del todo bien. Entonces, eso, ahí uno va aprendiendo a moderar esa energía. Pero ojo que a veces viene menos. A mí me ha pasado de tener que mudarme y sabía que dos días no iba, tenía que matarme laburando, y por ahí te entrenaba justo antes de mudar. Porque aprovechaba, si no llegaba la hora después, dormía, descansaba. Excelente. Y ¿viste este? ¿Para que le cambie de cerro? Este ejercicio, la sentadilla, es muy famoso, es uno de los pocos. Yo uso un repertorio de ejercicios clásicos, algunos son inventos míos, y otros clásicos, como el pullover, esos que se usan poco y nada ahora en los gimnasios, y son de los que se formaron desde Greg Park, Mike Manser, Arnold Schwarzenegger, grandes fisicoculturistas, levantadores de peso, Paul Anderson. Ejercicios que bestiales, o Vasiliev, creo que es el ruso, me va a salir el nombre, Andrei Vasiliev, se me sale el nombre. Bueno, muchos forzudos del mundo. Y como son duros, difíciles, además, se pueden ver de moda las maquinitas, el aeróbico, el pelotudeo, se van dejando de lado. Se busca una máquina cómoda, con todo con apoyo. Las prensas son maravillosas y vas a seguir haciendo largo. Pero esto es esencial. Esto es más importante. La prensa es maravillosa también. Es como un gran complemento. Una máquina, bueno, justo la prensa, estoy hablando de uno que es de las máquinas de las mejores, pero hay muchas, no sé, máquinas de bíceps, por ejemplo, que no es que son malas, pero son un uso limitado. Ahora bien,
La sentadilla de los que yo uso, que muchos ejercicios buenos días, pullover, ya no se hacen en el 90% de los gimnasios, salvo los buenos, en el resto no se hacen. En muchos gimnasios hacen sentadilla. Es como que tiene fama. También decían que, no sé si podría casar, Susana Jiménez, no sé, esa diva hablaba de la sentadilla, no me acuerdo quién, me dijo hace poco. Todo el mundo, Susana Jiménez, creo que decía, ¡ay, la sentadilla, lo que me costaba! Y, pero no lo hace con intensidad. Entonces, ¿entendés? Por ahí le ponen un poco más de pila a las máquinas, o el tren de banco, esos ejercicios, los remos, ¿viste? Sí. Máquinas. Pero nunca, si hacen este ejercicio, lo hacen 3 series de 12, de 8, con la mitad de tu carga máxima, ¿viste? Sí. Como que transpiras un poquito y te vas a tu casa. Y la idea es llegar al paso. Hay que cambiar la... Llegaste a la llamada media sentadilla, o muchos le llaman sentadilla completa, que es el límite de la pared. Pusiste el fémur paralelo al piso, que en el powerlifting de hoy, en algunos torneos antes había que quebrar ese ángulo. Ahora se estila llegar a la paralela al piso, porque hay un tipo además que tiene unos famosos, son gordos, musculosos, y no pueden quebrar el ángulo porque la pata no les deja, tamaño de un gemelo, y arriba no dejan, no pueden. Entonces se hace hasta la paralela, que tu fémur ahí después mira de costado, que el fémur quede paralelo al piso y volvés. Llegaste al punto ese, que es como se hace en el powerlifting. Y antes no, antes quedabas con este ángulo. Sí. Así, quedabas, viste, ganaste como 20 grados de ángulo. No, el ángulo del banco ese, ¿ves? Del banco inclinado, más o menos ese ángulo ganaste. Casi como 20 grados de profundidad. Y también cuando empezamos a descalentar, de que apenas tocaba, ya con los pesos, todo eso, ya tocaba bien. Sí, se ve que sobrecalentó también, como que. ¿Vos cómo que apenas tocaba? ¿Entiendes? ¿Sabes que cuando empecé a calentar? Sí. Porque el tema abajo. Abajo. Y tocó y. Ah, que acá, el rack se tocó y casi no tocaba y después con el. Como que me dolía todo este. Es que el mismo calentamiento con el mismo peso, al ser más pesado, pero además al entrar en calor y empezar a calentar, estirar. Se va a ir elongando. Y desde el mismo ya tocaba bien, claro. Me decía que claro. Sí. Brevemente, Prueflin, estamos hablando, we are talking, en la primera clase él no podía bajar, bajaba un ángulo alto. He was going down in a high angle. Y ahora, and now, pone, he puts la pierna, el fémur, the leg, this part, la parte alta de la pierna, the high part of the leg, paralela al piso, parallel to the floor, baja unos 20 grados más, he goes down so around 20 degrees more. Excelente, mejor elongación, better elongation. Y te ayuda de estar bajando cada de peso, te ayuda mucho. Going down with the weight, it helps him a lot. Pero más que nada es la mejora de la musculatura, ¿sí? La musculatura y los tendones. Eso debería decir tan solo por parte de médica. But in addition, un cachito. It is because he goes down with the weight, but also because the improvement on the muscles and the tendons, etc. Bueno, perdón. ¿Viste tan solo la parte de médica haciendo las medidas? Sí. ¿Todos los meses o cada 20 días por ahí nos llaman? Digo, llaman al escuadrón, que nos miden, nos pesan y todo eso. Mira, perdón.
¿Ves? Sí. ¿Ves el culo? ¿Ves? Esos son años de buen entrenamiento. Fíjate, estoy con el culo, me estoy rozando prácticamente. Es el culo, el llamado el culo al piso. Mirá el ángulo que he generado con la piel. Y bueno, arrancar de ahí abajo es durísimo. Pero hay que hacer entrenamientos de muchos gimnasios. Te dicen que hagas medias cortitas las sentadillas, eso te acortan los tendones. ¡Qué caga! Hay que hacer las sentadillas así profundas, profundas, lo más que pueda. Yo llego hasta ahí te hago. A veces hago parciales pesadas. Pero cada tanto, al menos cada tanto, tenés que hacer eso. Lo más abajo que uno puede. Con el tiempo, yo antes no llegaba. ¿Vos te crees que tenías esa flexibilidad? No te pensé. Un poco mejor que vos porque no tenía tu problema. Pero así no bajaba. Y del otro lado lo había visto, pero así nomás el otro día. Tengo lo en la sonda, que era para drenar. Operations, en la rodilla interna. ¿Qué tenías, decir? Una sonda. Una sonda que era para dar los líquidos. Y bueno, así como estaba, el otro bate me había ido, lo que sé, me pesaron, tenía 131. Yo te voy a pesar, perdón, ahora este mes que viene te peso. Y ahora me voy a... completamos, perdón, el tercer mes, viste, que a fines de acá un mes, te peso. Así. Sí, perdón. Y ahora se no mucho es que me pido otra vez vuelta. O sea, me empezaron la otra vuelta de 131. Pero me volvieron a pesar y 136 de vuelta. O sea, sí. Como que subió otra vez el peso. ¿Desde ahora? Sí. 136. Yo no me acuerdo cuánto sirve. O sea, yo cuando vi. ¿Ahora es de la balanza de báscula? ¿De esas comunes o una balanza? ¿De qué tipo de balanza? Digital. ¿Digital? Sí, sí. ¿Y mide los tejidos? ¿Músculo? ¿No es el tendón? No sé, ahí no va a aparecer un negrito que tiene la plata, ¿no? Aparece un negrito que sale y ya. Claro. Porque estás viste que estás muchísimo más delgado, pero acordate lo que te dije, que guarda, puede estar, te digo, no es por nada, pero me suena raro que, o sea, estás subiendo por el aumento de fuerza que tenés mucho peso magro, hueso y músculo, más por tu contextura. Pero una leve tendencia a la baja en la balanza debería haber. O está descalibrada la balanza. ¿Sabés qué vamos a hacer? Me hiciste entrar en duda con eso. Porque no, me llama la atención. El proceso viene perfecto. Porque tu mejora física es indudable y estaba adelgazando. Pero me llama la atención que te hice número. O aumentaste, o sos una. Por eso te quiero. Me diste curiosidad y te quiero empezar. O aumentaste. Que pocas veces se da, como 10 kilos de golpe de masa magra, lo normal son 4 o 5 kilos por mes. Llevas 2 meses, bueno, en 2 meses aumentas 10 kilos de masa magra. Y a eso se le quita la grasa que vas bajando, ¿se entiende? Porque sí, grasa bajaste. Yo viste de que cuando vine y me empezaste uno, que tenía 136, ¿también? Sí. Y después del mes creo que era que me llamaron para que me haya pesado 20 días, no menos. 131. Día 131. Empezado otra vez, 136. Acordado, ¿eh? Ahora, escúchame, por mes, uh-huh. En los primeros 2 meses, ya llevas 2 meses, y estás por cumplir, justo ahora estás cumpliendo 2 meses. Tenés que haber aumentado, en promedio las personas suben de 8 a 10 kilos de hueso, músculo y tendón, como general. 6 como mínimo. Por ahí en tu caso puede haber quedado que hayas subido de 10 hasta 12 kilos, 6 meses, o el primer mes subiste 4 o 5 kilos de músculo, porque el primer es más de adaptación, y ahora fíjate que tuviste un aumento de fuerza formidable, acordate la barra con la que te empecé a entrenar, o la sentadilla, los pesos que te ponía y lo poco que bajabas, y hacías pocas repeticiones, ahora bajaste re profundo y subiste, eso que tenés, y eso que tenés menos grasa, y te hace más difícil la sentadilla, y estás bajando más abajo que le hace aún más difícil. ¿De qué me habla tu aumento de fuerza espectacular? Que yo he visto, una vez tuve un flaco Plotier, descendiente del fundador de acá, que vos sabés que hizo, en el tirón frontal, Alejandro Plotier hizo el tirón frontal hizo
7 repeticiones, una carga, 50 kilos, con control de ello y le controlaba el tiempo bajo tensión, con un cronómetro y todo, 7 repeticiones. Y vino la semana siguiente, hizo 17. 3 por 7, 21. O sea, es casi una triplicación. Dos veces y media, más de dos veces y media, en solo una semana de aumento de la fuerza, la misma carga. El chabón no lo podía creer, yo tampoco. Fue el caso más espectacular de aumento de fuerza en una sola semana que vi. ¿Eso qué implica? No solo que el sistema nervioso se despertó, que en esa semana debe haber ganado, capaz que ganó 2 kilos de músculo en una semana, ¿entendés? Para tener ese aumento. O sea, si no hay masa muscular nueva, de shock, no va a haber esa balanza. Va a haber un poco, pero no tanto. Eso es que también hay mucho músculo nuevo. Y hay casos excepcionales, estaba medio gordito, así dejado, pero fue un caso impresionante. Y habla de buena genética también, etc. Bueno, chabón también grandote. Y en tu caso te digo, lo que puede ser es que haya subido hasta quizá, digo yo, 12 kilos de músculo. Vos viniste pesando 136 el primer día, porque no me acuerdo, tengo que saber que era así, por ahí 130. Bueno, imagínate esto. Ahí está. Vos, por tu contextura, tu tamaño y tu genética, por venir de corriente y veo tu genética y el aumento de fuerza que tuviste, debes haber subido 4 a 5 kilos de masa muscular el primer mes, 6 a 7 el segundo mes. Pongamos un promedio 12 kilos de masa, no muscular sola. Hablamos de 4 kilos más de hueso, o no tanto, ponerle 3 kilos de hueso, 1 kilo de medio kilo de tendones, de tejido cartilaginoso, y el resto 8 kilos de músculo, 9 kilos de músculo. Masa ósea, muscular, tendinosa, todo sube. De 136, ¿cuánto da? Más 12 que aumentas de masa magra, ¿cuánto da? 148. ¿Está? Bajas 12 kilos de grasa en dos meses, que en realidad yo creo que debe estar. Te tengo que pesar la. Sí, no, ahorita tengo, me sentí como curiosidad, comentarle a la Seba de todo. No, porque sabes qué, me estás dando. ¿Tenés tiempo ahora de que te pese? Sí, me da. ¿Tenés tiempo? Porque me hiciste entrar en duda, pero te dije, escuchá, puede pasar esto. Porque yo quería esperar al tercer mes, pero te pesó ahora, porque me entró la duda. Ya son dos meses, está bien. Perfecto para pesarte. Porque en algunos casos espero dos meses, a veces tres. Repito, si vos subiste 12 de tejido magro y bajaste 12 de grasa, no está mal. Por ahí bajaste 8 el primer mes y 4 el segundo mes, o 6 y 6. Ya bajaste 12 kilos de grasa y aumentaste 12 kilos de masa magra. Es lo único que explicaría, o 10 kilos, 10, 12, 13. Porque es lo único que explicaría semejante baja de la panza, de la grasa, de la ropa te sobra, bajas bien, sí, sí. Y tu aumento de fuerza exponencial, y que la balanza no se haya modificado. O bien esa balanza porque está un poco descalibrada, se la usa mucho, porque la mía se usa muy poco, la uso esporádico, en cambio ahí le dan, si le dan a destajo, por ahí la